Os preguntaréis cómo he llegado hasta este estado. Todas mis decisiones me han traído hasta aquí, por tener una vida de excesos y hacer muchas cosas no gratas ante los ojos de Dios. Os lo contaré desde el principio. Ahí estoy antes de que cambiase toda mi vida por completo, antes de que me convirtiese en el monstruo que soy. ¿Cuánto dicen aleluya? ¡Santo el Señor! La palabra nos dice que hay una mujer llamada Jezabel, santo del Señor. Es una mujer, aleluya, era una profetisa. Esta mujer hacía daño a las personas, santo el Señor. Esta mujer, aleluya, hacía brujería, dice la palabra del Señor, que hacía vudú, aleluya, para conquistar hombres, santo el Señor. Y dice así la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Santo el Señor! Pero en el capítulo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¡Santo el Señor! ¡Arrepiéntete! Dice la palabra de Dios. ¿Cuándo la que ha venido arrepentido delante de Dios? ¡Y un amén! ¡Santo el Señor! Así que no le hagamos caso a estas personas que nos quieren hacer daño. Aleluya. Si nos vamos a reprender en el nombre de Jesús. Espero que Dios no haya hablado nuestro corazón. Y bueno, nos va a despedir el culto a nuestro hermano Felipe. Señor, te damos gracias por el culto de hoy, por la ofrenda, por la palabra y por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bonita y pa' la cabeza de hoy, pues ya llegó su hora, tiempo de transformación. El pensamiento en su mente que prefiere estar sola, ya llegó su hora, se convierte en cazadora, Aitana.
ayer estuve hablando con mi primo Aarón, el hijo de la Nieves, el que está puesto en el coro, sí, y que quiere aceptar a Dios, y que porque está cansado del mundo y... Muy bien, hermano, muy bien. La palabra de Dios dice que hay que evangelizar y muy bien por evangelizar, hermano. Dios te va a dar una recompensa. ¿Qué? ¿Nuestro hermano Aarón, no? Sí, el Aarón. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mira por aquí. Ah, mira. Hola, buenas. Hola, hermano. ¿Qué pasa? Hola, hermano, pues mira, me ha llamado, me ha dicho el hermano Joel que, bueno, que quiere venir todo el culto, sí, la presencia del Señor. Que se ha arrepentido de lo que has hecho y todo, ¿no? Sí. ¿Has aceptado a Dios? No. Pues venga, vamos para adentro y aceptas a Dios, oramos por ti, que Dios te bendiga, ¿vale, hermano? Voy a hablar con el hermano Cristian que viene por ahí, ¿vale? Venga, muy bien. Venga, pues ahora entras, ¿vale? Venga. Hola, hermano Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si estuviste anoche, que no te estuviste buscando ni nada. Tío, no me rayes, estás últimamente muy pesado, macho. Además, ¿cómo no voy a estar pesado? Estuve con Aitana, tío. ¿Qué Aitana? A la chica esa me miraba tanto. Ah, la que me dijiste es que... Tío, es guapísima, macho. Ya, pero hermano, dice, aunque sea guapísima, pero también tienes que... Perfecta, no tienes, tío, que dejar el culto, porque te veo yo... Hace un poquito para allá y para casa, ¿sabes? Tío, bueno, pues increíble. Vamos al culto, ¿no? Venga, acabo de empezar, venga. Vale. No sabía lo que me pasaba. Yo no era así y sabía por qué me comportaba de ese modo con uno de mis mejores amigos. Pero algo dentro de mí me hacía decir eso y de comportarme así. No, te he dicho que no. ¿Sí? Vale, me cambio y voy, ¿vale? Chupas. Chupas.
Jesús. ¡Aitana! ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? ¿Qué son estas cartas y ese muñeco? ¿Qué es? Nada, que me gusta todo el rollo este con el ocultismo, con el feliz. Tiene una oración muy bonita, ¿eh, pastor? Sí, es verdad, me tenía una oración.
oración muy bonita, muy bonita. Yo no sé cómo hay personas que se pierden en estas oraciones. Dios nos está bendiciendo mucho. Amén. Tenemos que seguir así. Amén, amén. Oye, ¿no saqué el coche de Cristian? Sí. A ver, ¿nos acercamos? Vamos. ¿Está allí solo? Vamos, vamos a acercarnos. Caray, ¿solo? Pues no, este muchacho, este chico se está perdiendo. Diablo, el señor lo reprenda. ¿Qué estás haciendo, por favor? Tío, pero ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás su normal o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado, Joel? ¿Qué ha pasado? Estaba haciendo ahí unos tiros. ¿Pero qué estás haciendo? Dejadme en paz, tío. Vivir vuestra vida, olvidarme. Dejadme en paz, macho. Vamos a dejarlo, Joel. Vámonos, vámonos. Vámonos. No se puede hablar con él ahora mismo. Vámonos, vámonos. No se puede, no se puede, hay que hacer algo. Hay que orar al Señor, hay que poner un ayuno, ¿eh? Este muchacho no va a cambiar, ¿eh? ¿En qué hora conoció a esa muchacha? ¿En qué hora? Para Dios no hay nada imposible, pastor. Hay que ayunar y ponerlo en oración. ¿Pero tú has visto cómo se ha puesto contigo? Se ha puesto loco, se ha puesto loco. La droga es que no te dan a bueno. Meses que no me has puesto. ¿Cómo que no vienes? Tu padre está preocupado por ti. Cristian, ¿qué te pasa? Dios te ama, Dios te quiere. ¿Así? ¿Eh? ¿Por qué me ha abandonado? Yo nunca he abandonado, Cristian. Dios nunca abandona. Somos nosotros los que nos dejamos de ir. Dios te ama, Dios te quiere. Dios te está esperando, Cristian. Venga, Cristian, vale. Ay, Dios mío. Señor, cámbialo ya, Dios de la gloria. Padre, cámbialo ya, Señor. Tú eres el único Padre mío que lo puedes hacer. Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo, Padre mío, cámbialo y tráelo a tu presencia, por favor. Yo voy a rogar a nuestro hermano Felipe que se levante y haga una oración por nuestro hermano Cristian. Señor, Padre, en el nombre de la gloria, te damos gracias, digamos, que tú nos permites estar delante de tu presencia, Dios mío. Dándote por el hermano Cristian, que tú lo traigas de nuevo a tu culto. Tú lo bendigas, Padre Santo. Bendice a todos los que estamos aquí, los que nos han pedido bien, Padre Santo, de igual manera. Hacete una bendita por todos en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Vamos a sacar su corito! Cristian, hijo mío, ¿por qué dices que te he abandonado? Si desde antes de nacer ya te amaba y te guiaba. El que se ha alejado eres tú, pero cuando decidas de volver a mis brazos, no te los encontrarás cruzados, sino que estos estarán extendidos. Gracias, Señor, por hablarme. La verdad es que lo necesitaba. Hoy en esta tarde me está poniendo en mi corazón Dios, aleluya, hacer un llamado. Si hoy en esta tarde, aleluya, tu corazón te dice que te levantes y que te ore, hazlo. Vamos a concluirlo. Sigue hablando a Dios. Cierra tus ojos y adora a Dios. Cierra tus ojos y adora a Dios. Demonio, qué malo es. A levantar. ¿No ves que si te quedas aquí pierdes todo lo bueno que hay ahí fuera? Cristian, ¿no ves cómo te mira la gente? No le gusta que estés aquí dentro. Mejor vete. ¿Qué son estas voces? Tranquilo, que eres tú mismo hablando de tu mente.
bien, ¿tú qué? Pues nada, ¿qué andas? Nada, ando una vueltecilla. Ah, yo muy despierta, ¿qué? ¿Te animas o qué? Nada, va. Venga, suerte. Anoche no nos hemos vuelto a ver. Ya ves, macho, he estado un poquito bien estado, la verdad. Pues nada. He estado bien estado. Vamos a ver si hacemos algo, ¿no? ¿Algo no, tenemos la otra noche o qué? No estuvo mal, tío. Ah, bueno. Sí. ¿Tienes algo por ahí otra vez, hombre? Hombre. Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo. Algo probaremos, tío, entonces. No me conoces bien todavía. Sí, verdad, bueno. Me gusta cómo caminas, pues me encanta cómo mueves. Y ahora que estoy en la cima, cuando lo tengas igual, no te saco mi cabeza. Siempre calidad. We love a serie. Yo pa' mierda no me pongo. Se me ve lo que. One man. No sé si pueda soportar. No, hay de todo un poquillo. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Es de la droga eso? Voy a algo más fuerte. Los sábados siempre se sale... ¿A lo fuerte? A lo fuerte. Nada, tío. Ahora le echamos ahí. Cristian, ¿cómo te pones esto, tío? Madre mía. Cada, lo mejor que hay. Madre mía, tío. Sí. Bueno, ahí. Yeah.
tío. Cristian. Cristian. De mí. Te han dicho lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, lo que soy. Y ahora me preguntas quién soy. Satanás, el príncipe de este mundo. Y esto es lo que te espera. ¿Quieres de mí? No quiero nada. Ya eres mío. Ya estás condenado. No. Cambia otra vez, ¿vale, hermana? Yo, ¿vale? Yo voy a intentar ir detrás de él y todo lo posible, y a ver si Dios ya toca su corazón y vuelve otra vez a sus caminos, porque últimamente está... Vamos a reprender a Satanás, que Dios lo reprenda, vamos a reprender para que nos deje ya y lo deje vivir, ¿vale, hermana? Bueno, hermana, pues venga. ¿Vamos? ¿Ya? Venga, vamos. Si pecamos, abogados tenemos a Cristo Jesús. ¿Quieres que nos vayamos a tomar algo? Gracias. Pastor, ¿qué haces? Hombre, mal Dios. Pues mira, aquí que he venido aquí a hablar por este hermano Cristian. ¿Te puedo acompañar? Pues muy bien, porque su palabra dice que donde dos o tres están consagrados, él está en el medio. Vamos para adentro. Vamos.
Señor, Padre mío, te pido por nuestro hermano Cristian, Señor, que lo traiga otra vez a tu presencia, Dios mío. Padre, apártalo de las drogas, Señor. Y también te pido por estas personas que están en las drogas, Señor mío, que los apartes y los traigas a tu presencia, Señor. Sí, Señor, gracias, Dios mío, gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Padre. Cristian, ¿me perteneces? ¿Qué pasa, Cristian? Vámonos. Cristian, te seguiré atormentando. Joel, lo siento, por favor, quedamos otro día, ¿vale? Por favor, lo siento, adiós. Dios mío, Señor, toca ya su corazón, Padre. Señor bendito, guárdamelo y protégemelo, Señor. Aparta de él todo aquello que no es tuyo y que no viene de ti, Padre Santo. Tráelo pronto a tus pies, Padre mío, pues él es tuyo y te pertenece, Jesucristo. Siervo mío, ve a casa de mi hijo Cristian y adviértele que ningún homicida entrará en el reino de Dios. Me lo digo, cierra todos los cultos. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Pero Cristian, la palabra de Dios dice que ningún suicida entrará en el reino del cielo. Dios te ama, Dios te quiere. Dame la pistola y dame un abrazo. David, ¿me puedes orar? Sí. ¿Quieres aceptar? Sí. Señor, Padre mío de la gloria, Señor. Padre, aquí te presento a tu hijo, Dios mío, Señor. Padre, tráelo también a tu presencia, Dios mío. Padre, reprendemos toda obra a Satanás, Señor. Y yo te lo presento en el nombre de Jesús. Bueno, hermana,
sido mi testimonio. ¡Amén! No me puedo creer que otra vez te hayas salido con la tuya. Pero no importa, porque todavía hay millones de personas que decidieron seguirme a mí en vez de a ti. ¿Y sabes qué? Lo que más me emociona es pensar que hay tantos que dicen seguirte a ti y ya no hacen nada. Sí, quizás haya algunos que estén dormidos, pero todavía hay hijos míos que siguen orando, que siguen predicando, que siguen sembrando la semilla que a su tiempo dará fruto, para que el hombre me dé su corazón. No me importa. Todavía seguiré como león rugiente buscando a quien devorar. Hay tantos antes de conocerte se perdieron. Sí, pero sabes que muchos antes de morir me entregaron su corazón. Y tú sabes que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un desierto, yo veo un destino. Tú ves tierra seca, yo veo fruto fértil. Tú confiesas un no puedo, yo declaro, yo te envío. Ves una tormenta, yo veo un milagro. Tú ves a un gigante, te digo, está conquistado. Si escuchas mi voz, escuchas mis secretos. No soy un eco, soy una realidad. ¿Quién sabe qué milagros puedes sobrar? Cuando crees de alguna forma lo harás. ¿Quién sabe qué milagros puedes sobrar? Cuando crees de alguna forma, lo harás, lo harás. Y lo hará. Cree, cree en él. ¿Qué se ríe? Gracias por lo que estás haciendo. Nada más, esto va. Esto va.